¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Está Conciencia invitada a la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, que está ubicada en el cantón de Turrialba, provincia de Cartago. Hoy vamos a hablar con la licenciada Ana María Solano Guevara. Ana María es ingeniera agrónoma, profesora e investigadora de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Y antes de entrar en la temática del proyecto suyo, ¿qué le parece si vemos una información de interés sobre la sede del Atlántico, Ana Me María? parece muy bien. Ya regresamos. La sede regional del Atlántico fue creada por acuerdo del Consejo Universitario en 1973, considerándola, a partir de entonces, Centro Universitario Regional. Las gestiones iniciales fueron desarrolladas por el Círculo Turrialbeño de Aficionados a la Filosofía, el Círculo de Escritores y Poetas y un grupo de padres y estudiantes de los liceos locales, quienes en conjunto con la municipalidad formaron la Comisión Proescuela de Estudios Generales. Esta comisión elevó la solicitud al Consejo Universitario y es a partir del segundo semestre de 1971 que se ofrecen los estudios generales en esta sede, con la presencia de 125 estudiantes matriculados en el cantón de Turrialba. La iniciativa de la comunidad, en el inicio de la década de los 70, coincide con la política de regionalización de la Universidad de Costa Rica, que desde 1968 pretendía democratizar la educación superior y contribuir así con el desarrollo regional. Posteriormente, en octubre de 1973, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley 5348, que decretó la donación de la finca La Aulera. Esto facilitó la expansión del Centro Universitario Regional de Turrialba, que para esa fecha contaba ya con 230 estudiantes. En la década de los 80, la sede del Atlántico en Turrialba estrena nuevas edificaciones, con un área de más de 4.000 metros cuadrados de construcción, lo que permitió ampliar la oferta de carreras. En la década de los 90 se crean los recintos de Guápiles y de Paraíso, y en la actualidad se imparten 15 carreras entre los tres recintos que conforman la sede. Gracias por continuar con Conciencia. Estamos hablando con la ingeniera agrónoma Ana María Solano Guevara, profesora e investigadora de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Ahora sí, Ana María, vamos a hablar de la temática propuesta para el día de hoy. Efecto del clima sobre la dinámica poblacional de un ácaro que afecta a los árboles de aguacate en Costa Rica. Antes de descomponer todos los elementos del proyecto, háblenos del aguacate. Yo sé que la papa es famosa en Cartago, pero yo no sabía que el aguacate es famoso en Turrialba. ¿Dónde se produce? ¿Cuáles son las regiones más importantes? ¿Cuántas variedades tenemos? Hablemos un poquito de generalidades del aguacate. Ok, bueno, el aguacate aquí en esta zona de Turrialba normalmente está sembrada entre los 1.200 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. En este caso, en Turrialba básicamente se siembra en San Antonio y Santa Cruz de Turrialba. En este caso, pues la principal variedad que se cultiva comercialmente y que es muy apetecida a nivel mundial es la variedad Hass, la cual, ¿Cómo la distinguimos, Ana María? sí, bueno, el fruto es normalmente pequeño, Moradito, es el moradito. el tegumento es morado, es rugoso, normalmente tiene un peso como entre 200 a 300 gramos y esta variedad pues es muy apetecida a nivel comercial, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, la producción de esta variedad de aguacate se ha impulsado básicamente en esas áreas y sin dejar de lado la zona productora nacional, que es la zona de Los Santos, en el cual básicamente el cantón de León Cortés es donde abarca el mayor porcentaje de área sembrada. Eso es totalmente nuevo para mí, Ana María. Además, Yo no sabía que León Cortés se destacaba sí, por la además de siembra de Dota y aguacate. Tarrazú, Y siempre de la variedad Hass. de la variedad Ok, coménteme este aguacate grande que nos venden en muchos carritos ahí a la orilla de las Sí, carreteras. esos básicamente son variedades antillanas, puesto que el Hass es de variedad guatemalteca. Entonces, en este caso, lo podemos distinguir porque son
aguacates grandes, la piel es muy brillante y verde, mientras que en Hass esa particularidad tiene de piel morada y rugosa. En términos de las propiedades de una variedad con otra, las mismas. O sea, pues el sabor es indistinguible, diría yo. Sí, el asunto es que muchos de los consumidores han dicho de que el Hass tiene una particularidad que tiene sabor como a mantequilla. Entonces eso tiene sus preferencias exactamente en el público consumidor. Ok, ustedes estudian la presencia de un ácaro que está afectando el desarrollo de algunos árboles de aguacate. ¿Qué es un ácaro? Empecemos por ahí, ¿qué es un ácaro? Ok, un ácaro, para decirlo en términos generales, es un artrópodo, puesto que sus patas son articuladas, pero tiene la particularidad que, a diferencia de los insectos, los ácaros tienen 8 patas, mientras que los insectos tienen 6. Además de que estos son mucho más pequeños y en el caso de los ácaros que afectan al aguacate, son succionadores de savia. Por lo tanto, este ácaro o los demás ácaros que también lo pueden afectar, van a provocar un debilitamiento de la planta y en este caso el ácaro en estudio de este proyecto se ubica normalmente en las hojas. Por lo tanto, si su daño es muy severo, puede provocar la caída prematura de hojas, lo cual a su vez puede posteriormente provocar la quema de frutos y puede reducir la calidad del producto a nivel comercial. Un ácaro es un arácnido, entonces. Un ácaro. Familia de las arañas. Exactamente. Estos ácaros, en particular este que se está estudiando, pertenece a la familia Tetraníquide, el cual se caracteriza porque estos ácaros van a producir tela. Entonces, es una característica que también tiene su similitud con las arañas, pero no hay que confundir ácaros con arañas. Son, por decirlo así, hermanos. Grupos separados. Exactamente. Entonces, es característico ver en vez de la hoja esa telita. Sí, en este caso, ácaro en particular. Este ácaro tiene varias características que lo hacen distinguible. En el asunto es que estos ácaros van a producir colonias, van a formar colonias en el envés de las hojas. Y estos a su vez, esas colonias van a ser cubiertas por tela, la cual es producida por el mismo ácaro. Entonces, por decirlo así, son como una serie de casitas que se ubican a lo largo de las nervaduras de las hojas. Entonces, por el envés vamos a ver las colonias cubiertas de tela, pero por el haz vamos a ver un montón de manchitas oscuras o necróticas que es producto de la alimentación del ácaro, puesto que este lo que hace es succionar la clorofila de las hojas. ¿Es característico el ácaro que ustedes están estudiando del aguacate o lo podemos encontrar en cualquier otro cultivo? Exactamente la misma especie en otros cultivos. Básicamente está orientado a aguacate. Se ha encontrado en otras arbences, sin embargo, está muchísimo más orientado al aguacate. ¿En qué diferenciamos un ácaro de una garrapata? Un ácaro, pues, tiende a ser fitófago, se alimenta de plantas, mientras que una garrapata, que también vendría a ser un ácaro, es el ácaro, de hecho, más grande del grupo de los sacáridos, este se va a alimentar de sangre. Es hematófago, principalmente las hembras. Y además, estos ácaros solamente van a afectar plantas, mientras que las garrapatas ya son otros hospederos, principalmente mamíferos. Sigo pensando en la importancia del aguacate. ¿Desde cuándo, Ana María, se cultiva aguacate en forma importante en nuestro país? ¿Existe ese dato? Bueno, realmente a nivel nacional podríamos tener como referencia la zona de León Cortés. Por lo tanto, a nivel de los años 90 por ahí, fue cuando ya comenzó el aguacate a tener ciertas plantaciones, sin embargo, no se había tecnificado hasta el 2004. Ok, permítame hacer una pausa, seguimos en el siguiente segmento, ya regresamos. No me funciona. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la licenciada Ana María Solano Guevara, profesora e investigadora de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica.
Le planteé en el segmento anterior, Ana María, ¿cuándo comienza el cultivo de aguacate en nuestro país? Es un dato curioso. Sí, bueno, tecnificado a partir del 2004, pero eso sí en la zona de Los Santos, puesto que cabe señalar... ¿Qué significa eso, tecnificado? Sí, bueno, que ya hay un manejo agronómico ya establecido, en el cual ya no es tan cultural, por decirlo así, que muchas veces el aguacate se... hay árboles sembrados en jardines o algo así, sino que ya hay una plantación ya bien establecida y se maneja... Con una distancia establecida. Exactamente, hay un manejo agronómico en cuanto a fertilizaciones, podas principalmente, manejo de problemas fitosanitarios, ya sea tanto plagas, en cuanto a insectos o enfermedades o en ácaros también. Y digamos, y no tradicional, desde 1975, me comentó usted fuera de cámaras. Sí, bueno, básicamente fue un señor de apellido Haas, de hecho, que trajo la primera semilla acá, y luego a partir de esa semilla fue como se diseminó esta variedad. Interesante. Ya hablamos del daño del ácaro. Ajá. ¿Qué produce? ¿El árbol deja de crecer, no crece del todo, no produce frutos? ¿Cuál es la consecuencia, digamos, del efecto la presencia del ácaro en la hoja? Sí, bueno, cabe señalar que este ácaro sí está bien establecido en las zonas aguacateras que tenemos en el país, no solamente en la zona de León Cortés, sino también aquí en Turrialba, con esta investigación que realicé, sino también en otros lugares, pero eso sí, esta variedad tiene la característica de que es adaptable únicamente a zonas altas. Entonces, el ácaro también se ha logrado adaptar a esta variedad y se ha encontrado en estas regiones. Este ácaro tiene su importancia, puesto que en otras regiones mundiales, por ejemplo, en California, en Estados Unidos, o bien en México, también ha provocado mucho problema a nivel de que provoca una defoliación muy temprana del árbol, lo cual hace que posiblemente el árbol deje de producir adecuadamente y además también que vaya a comprometer la producción. O sea, las hojas se caen. Las hojas se caen. Entonces, realmente el aguacate tiene sus periodos de defoliación natural, sin embargo, este ácaro, por el daño que provoca, puede acelerar aún más esa defoliación. Entonces, al tener esos valores internacionales presentes, por decirlo así, puesto que en México y en California sí es una plaga importante, por decirlo así, al tenerlo presente en las zonas de aquí, hay que tener como su cuidado y es un peligro potencial si no se conoce su comportamiento, puesto que a su vez, si no lo conocemos, no podemos saber cómo manejarlo, claro, o cómo controlarlo. Hablemos, Ana María, un poquito de la metodología. Ustedes realizaron giras al campo, a León Cortés, a Santa Cruz de Guanacaste, dos fincas seleccionadas. Me gustaría que nos diga los criterios por qué seleccionaron esas fincas. Y también una pregunta interesante, ¿por qué de julio a noviembre el año pasado? Okay. ¿Por qué no fue todo un año, por ejemplo? Ajá. Bueno, realmente en la zona de León Cortés la producción aguacatera está muy bien establecida. De hecho, hay una cooperativa de productores de aguacate, el cual, además de apoyo técnico, también se comercializa el producto. Esta cooperativa, además, tiene una finca experimental en el Abejonal de San Pablo de León Cortés, en el cual se estableció el experimento. En el caso de Turrialba, pues realmente este producto llegó no por fines agronómicos o no por fines de producción agrícola para diversificar más la producción, sino más que todo fue por medidas ambientales para proteger la cuenca del río Reventazón Parismina. Entonces estos árboles, más que todo, fueron para evitar la erosión del suelo. Sin embargo, al tener un frutal que se le puede sacar un provecho y abrir un nicho de mercado, entonces se podría considerar como un potencial producto de comercialización para los productores de la zona de Turrialba. Entonces se realizó un censo con ayuda de la Agencia de Servicios Agropecuarios del Ministerio de Agricultura de aquí en Turrialba. Se contactó a los diferentes productores que habían recibido
estos árboles de aguacate, puesto que fue el MAC el que los comenzó a repartir en diferentes zonas, pero básicamente en la zona de Santa Cruz y San Antonio, puesto que es donde el aguacate se adapta mejor. Entonces, se comenzó a contactarlos y posteriormente, ya una vez teniendo el visto bueno de ellos, se realizó las visitas, las cuales fueron mensuales. Y el por qué se realizaron en esos meses específicamente. ¿Mensuales una vez al mes? Una vez al mes. Ajá. En este caso, la idea inicial era pues abarcar todo un año, puesto que en este estudio específicamente es ver el efecto que tiene el clima sobre el ácaro. Sin embargo, en el caso de la zona de Turrialba, pues sí fue un poco difícil comenzar la investigación en enero, puesto que al hacer el consenso o el censo con los diferentes productores, muchos que habían recibido la cantidad de árboles determinada, no siguieron con la producción, puesto que tuvieron ciertos problemas, más que todo a nivel agronómico, a nivel técnico, de cómo manejarlo, puesto que entonces ellos quisieron mejor dedicarse a otras actividades. Eso en Turrialba. En Leo Cortés, en el siguiente segmento, y tenemos que hacer una pausa, vamos a analizar por qué seleccionaron ustedes una finca particular de León Cortés, habiendo muchas, ajá, que eso es lo que entiendo. Ok. Ya regresamos. Continuamos hablando con Ana María Solano, profesora investigadora de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica en Turrialba, donde nos encontramos el día de hoy. Ana María, le preguntaba en el segmento anterior, ¿cómo seleccionan ustedes de tantas fincas una en particular para hacer este estudio en León Cortés? Sí, bueno, realmente comenzamos a averiguar qué fincas podían estar disponibles para hacer el estudio, pero más que todo era para conocer, primero, la primera base para escoger la finca fue que se hiciera un manejo agronómico, sin embargo, que no existiera un excesivo aplicación de productos químicos, puesto que eso también podría afectar la dinámica poblacional que tiene este ácaro. El comportamiento del ácaro, claro. Exactamente. Entonces, en este caso, esta finca experimental, al ser experimental, entonces está, por decirlo así, adaptada a establecer experimentos en los cuales otros factores, como por ejemplo, fertilizaciones inadecuadas o excesivas, o bien la aplicación de productos químicos podrían afectar dentro de la finca. ¿Cómo seleccionaron ustedes los árboles? Sí. ¿Fue el 100% de los árboles? ¿Seleccionaron aleatoriamente algunos? No, realmente el punto de criterio para seleccionar los árboles que muestreamos fue que presentaran daños por el ácaro. Sí, en este caso, pues realmente se evaluó cada visita mensual 10 árboles aproximadamente, pero eso sí que tuvieran el daño. ¿Qué porcentaje de los árboles presentan el daño? En este caso, en la finca podría decirse que casi un 80%. Ah, es altísimo. Sí, es muy alto, puesto que el ácaro, a pesar de que la plantación apenas lo que tiene son 5 años de establecida, pero el ácaro como que encontró las condiciones adecuadas para presentarse. Sin embargo, dentro del periodo de evaluación no fue una presencia constante del ácaro, sino que tuvo sus momentos en que había mucha población y en otras no tanto. Ok, hablemos de resultados. Uh-huh. ¿Qué encontraron? Bueno, realmente en todos los artrópodos su dinámica poblacional está regida no solamente por factores abióticos, sino también por factores abióticos, uh-huh, y en este caso vendría a ser el clima. En este caso, los principales factores que determinan esto es la temperatura, la humedad relativa y la precipitación. En el caso de los resultados que obtuvimos fue que este ácaro, en datos generales, es afectado por la precipitación y por las humedades relativas bajas. No la temperatura. Mientras que la temperatura vendría a ser un efecto de que temperaturas altas y condiciones cálidas más bien favorecen el crecimiento de la población. En este caso, en particular, en las zonas, se mostró que más bien la temperatura no tuvo un efecto tan
drástico, por decirlo así, en las poblaciones que se contabilizaron, sino más bien fue la precipitación. En este caso, se pretende que este ácaro pues, podría tener ciertas medidas de protección, puesto que al no estar totalmente en el haz de las hojas, en la superficie, entonces este ácaro puede verse protegido con la tela que ellos producen. Entonces esa tela, por decirlo así, produce un microhábitat dentro en la colonia del ácaro que los protege un poco de la temperatura que se puede presentar a nivel ambiental. En el caso de la temperatura promedio en la zona de Los Santos fue aproximadamente unos 20, 22 grados centígrados, mientras que aquí en Turrialba fue de casi 28 a 29 grados, una temperatura bastante elevada, que más bien se tiene registrado que temperaturas muy elevadas de 28, 29, 30 grados, más bien provocarían una mortalidad del ácaro, principalmente por deshidratación. A mayor lluvia, menor probabilidad de encontrar ácaros. De hecho, en los meses, por ejemplo, en Turrialba, no se notó tanto un efecto de la lluvia, puesto que las condiciones de acá, en ese periodo de estudio, las lluvias fueron muy regulares durante el periodo. Básicamente fueron valores de más de 200 milímetros de precipitación, mientras que en la zona de Los Santos, en el caso específico de la finca experimental que se estudió, sí hubo meses en que hubo más lluvia, principalmente septiembre y octubre, y luego ya hubo una disminución de estas. Consecuentemente, la población que se cuantificó en los meses de septiembre y octubre fue mucho menor a lo que se había contabilizado en julio, agosto, y luego, después de esa disminución, ya en noviembre, que fue el último muestreo que se realizó, pues ya la población fue creciendo. Entonces control, ahí sí tuvo un control biológico. ¿Existe algo de control biológico para combatir este ácaro? Realmente en otros estudios que se habían realizado, al menos en el 2010 en San Martín de León Cortés, se había encontrado ácaros depredadores que podían alimentarse de este ácaro. Sin embargo, en ambas regiones donde se realizó el estudio no se encontró ningún agente controlador, ni siquiera ácaros, ni insectos, o sea, no tienen enemigos naturales. Por los momentos no. Entonces, realmente los resultados que se obtuvieron se puede decir que fueron principalmente a razón del clima. Interesante. Y en los últimos 30 segundos que nos quedan, Ana María, pensar en algún químico para intervenir este ácaro. Bueno, normalmente los productores lo que utilizan es aceite agrícola para reducir un poco las poblaciones. Sin embargo, un producto químico que sea específico para este ácaro todavía está en evaluación. Entonces, por los momentos lo que se necesita es conocer realmente el comportamiento de este para eventualmente implementar una medida de control, en este caso química, si es que se podría implementar un control biológico, pues sería más favorable. Me imagino que esa parte está en fase de experimentación, determinar exactamente cuál podría ser el elemento apropiado para eliminar estas poblaciones de ácaros en los aguacates. Sí. Muchísimas gracias, Ana María. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias a usted. Gracias por invitarnos a estar hoy aquí en la sede del Atlántico. Con mucho gusto. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito invitarlos e invitarlas a que continúen con la programación de Canal UCR.